Aquí estamos de vuelta en Al Límite. Señores, y recientemente un importante buque de la Armada de Colombia estuvo en el puerto Sanssouci, aquí en República Dominicana, con más de 70 tripulantes marinos, y tuvimos la oportunidad de acceder a él. Es impresionante todo lo que allí pudimos encontrar. Y bueno, queremos de inmediato presentarles las imágenes y todo lo que pudimos hacer a bordo de este buque ARC Victoria, que estuvo aquí en nuestra costa de República Dominicana. Vamos a ver lo que encontramos. Recientemente llegó a las costas caribeñas de República Dominicana el imponente buque patrullero oceánico ARC Victoria de la Armada Nacional de Colombia, con el fin de unirse a las celebraciones por el 180 aniversario de nuestra independencia y estrechando así los lazos que unen a Colombia y República Dominicana. La presencia nuestra en la Armada de Colombia en esta ocasión es para acompañar a los dominicanos en los 180 años de su independencia, admirando a Duarte como máximo naval, militar, perdón, y obviamente acompañando al pueblo en tan importante efemérides. Hemos igualmente venido, como antes, la Armada a ratificar ese compromiso que existe entre las Armadas de República Dominicana y Colombia para continuar trabajando por la seguridad del Caribe. Un Caribe que necesita de armadas como las nuestras para poder tener mayor control y poder contrarrestar las amenazas existentes en el dominio marítimo, tales como son el narcotráfico, la pesca ilegal, la migración ilegal, entre otros. Existen 800 kilómetros de distancia entre la costa colombiana y la costa dominicana, pero esos 800 no son para distanciarnos, son para acercarnos. También hemos venido para que el gobierno de la República Dominicana conozca las capacidades de nuestro astillero, para que conozcan las capacidades que tienen de construcción naval y en un futuro cercano, ojalá la Armada de la República Dominicana tenga buques como estos para que nos permitan seguir avanzando en importantes resultados en el dominio de control del mar, como los que hemos logrado durante los últimos 5 años, incautando más de 90 toneladas de cocaína entre las dos armadas, quitándole más de 3 billones de dólares a los narcotraficantes y evitando así que más dinero llegue para que vaya en contra de la seguridad de nuestros ciudadanos, tanto aquí como en Colombia. La embarcación militar, que tiene una longitud de 81 metros de eslora, alcanza una velocidad aproximada de 21 nudos. Además, cuenta con una importante artillería autopropulsada de cañones y ametralladoras, además un poderoso cañón Otto Breda de 76 milímetros, que permite abrir fuego a largas distancias en operaciones de defensa. Cuenta con un helicóptero que permite un rápido desplazamiento aéreo. Bueno, mira, inicialmente este es un buque que tiene una capacidad muy importante para hacer operaciones de interdicción marítima en el mar. Tenemos el trinomio naval, que está conformado por una plataforma de superficie, que es el buque, una plataforma aérea, que es el helicóptero que estamos viendo aquí, y una lancha de interdicción marítima, que es la que está abajo. Particularmente el helicóptero es una capacidad muy importante, porque el helicóptero, cuando estamos en el mar, ellos nos dan una visión mucho más amplia de lo que nuestros equipos nos pueden dar inicialmente. Nosotros desplegamos el helicóptero para poder hacer operaciones a largas distancias, bien sea en contra de la lucha de narcotráfico, bien sea operaciones de búsqueda y rescate, protección de los intereses marítimos en general. ¿Qué aeronave es la que tenemos aquí? Bueno, este es un Bell 212 de la Armada de Colombia. Es una aeronave supremamente versátil, está aeronavalizada y nos sirve como soporte, como te digo, para realizar operaciones navales en el mar. ¿Ha habido necesidad de utilizarla en algún momento? Claro que sí, de hecho es recurrente que lo utilicemos en operaciones tanto de búsqueda y rescate como en operaciones de interdicción marítima. Es el común que lo utilicemos y lo despleguemos en el mar para que ellos puedan cumplir con sus capacidades también. ¿Alrededor de cuántos pilotos viajan? Bueno, la tripulación de esta aeronave es un piloto y un copiloto y tienen dos técnicos aeronavales que están también dentro de la tripulación. Son 4 o 5 tripulantes regularmente. Este astillero tiene un costo aproximado de 80 millones de dólares, con una capacidad de entre 70 a 100 tripulantes. Además, posee una lancha rápida para distintos tipos de operaciones marinas. Bueno, mira, esta es una unidad de reacción rápida del Cuerpo de Guardacostas de la Armada de Colombia.
Son lanchas que utilizamos para hacer operaciones de interdicción marítima particularmente, pero también tienen la capacidad de realizar operaciones de búsqueda y rescate, hacer actividades de protección del medio ambiente y cualquier otra situación particular que se presente en el mar, ellos están en la capacidad de poder atender. ¿Sale directo por detrás? ¿Bien fácil? Sí, mira, el buque tiene la capacidad de poder llevar esta lancha a bordo. Nosotros tenemos una compuerta que se despliega hacia abajo y entra al agua para que la lancha pueda subir al buque. La enganchamos de manera segura con una maniobra de remolque y la izamos o la subimos al borde del buque. Luego cerramos la compuerta así como lo ves aquí y navegamos con la lancha dentro del buque prácticamente. La sacamos en el mar cada vez que necesitemos hacer una inspección, algún tipo de motonave, alguna actividad de salvamento, cualquier situación particular que se nos presente, podemos utilizar nuestra unidad de reacción rápida sin ningún problema. Dentro de nuestro recorrido por el ARC Victoria, pudimos ingresar al puente de gobierno de esta formidable embarcación y conocer más de cerca sus espacios internos. Bueno, mira, este es el puente de gobierno del buque. Aquí es directamente donde se ejerce el comando y control durante la navegación en cada nueva singladura que emprendemos. Particularmente aquí tenemos nuestros equipos de navegación, de comunicaciones, los tableros para el control de los sensores de la maquinaria del buque, de tal manera que en este espacio podemos tener el control total de nuestra unidad y pues hacer la navegación de manera segura, por supuesto. ¿Dónde estaban antes de República Dominicana y hacia dónde se dirigen? Bueno, antes de estar aquí en República Dominicana estábamos en nuestra base naval en Cartagena de Indias, que es nuestro puerto principal. Allá realizamos unos trabajos de mantenimiento previos para luego venir a nuestra visita aquí en República Dominicana. Y al término de nuestra visita, vamos a seguir realizando operaciones navales en el área general del Mar Caribe. La presencia del buque en aguas dominicanas es un homenaje al país y recibió la visita del presidente Luis Abinader, quien abordó y recorrió las instalaciones del buque patrullera oceánica ARC Victoria, además de promover las buenas relaciones a favor de la seguridad marítima y hemisférica para la prevención del delito marítimo entre Colombia y República Dominicana. Cuéntanos un poquito de esta visita. Quisimos ser partícipes de esta celebración que tienen por la independencia de República Dominicana en sus 180 años. En efecto, participamos del desfile naval el día de ayer para ser partícipes de esta gran celebración y pues todo sumado en el marco también del Bicentenario Naval, que si recuerdas el 24 de julio del año 2023 fue el Bicentenario Naval en la Armada de Colombia también, conmemorando las gestas heroicas de nuestros próceres navales que han sido muy significativos en la región. ¿Cuántas personas hay ahora mismo dentro de esta embarcación? Mira, dentro del buque en este momento viajamos 72 personas. Eso nos incluye a la tripulación del buque, a la tripulación de vuelo y a la tripulación de la lancha interceptora que traemos a bordo. ¿Qué le ha parecido a República Dominicana? Hay que preguntárselo. Fantástico, y tengo que decirlo con toda claridad, el calor humano, son súper buenos anfitriones, estamos muy contentos de haber venido a visitarlos en esta oportunidad. Y el calor del sol que nos está dando ahora mismo también. Por supuesto, también. Muchísimas gracias. Como dale, que estés bien. Este patrullero oceánico desempeña misiones que garantizan la defensa, seguridad y protección de la jurisdicción marítima de Colombia. Gracias a la Armada de Colombia por esta importante oportunidad de dejarnos acceder a su buque. Ahí pudimos ver el helicóptero que tienen, también pues otro bote en caso de que tengan alguna situación de dificultad. Hermoso todo lo que pudimos ver allí y sobre todo que vienen cada año a el país. Nos vamos a una breve pausa, de inmediato más el contenido de esta semana en Al Límite. Ya volvemos. Tenemos un botón precisamente únicamente para conductoras mujeres, donde ellas lo que pueden hacer es que pueden encender este botón para recibir solamente viajes de usuarias mujeres.